Hace ya algún tiempo, el senador Victoria Yett de la provincia María Trinidad Sánchez fue acusado, fue señalado, por supuesto, lavado de activos. Eso fue un proceso que se realizó, fue descargado y posteriormente la Suprema Corte de Justicia ratificó ese descargo. Se lo menciono porque ese es el contexto necesario para explicar su declaración, como que hastiado, dice él, de recibir ataques, dice, en las redes sociales, incluso señalando a un empleado del mismo Senado de la República. Vamos a ver lo que dijo él en el Senado de la República, aquí recuperando de alguna manera lo que se dice en el Congreso, que a veces uno no puede estar las 3 horas o 4 horas que dura una sesión, pero de verdad que tiene este tipo de momentos. Vamos a verlo. En mi última intervención aquí, que en este mismo espacio hicimos, surgieron unos ataques feroces por hombres y mujeres que se dedican simplemente a eso, dirigido por el Partido de la Liberación Dominicana, dirigido por un ex asistente de José Ramón Peralta, que lamentablemente le dio oportunidad al bloque del PLD, que él está exigiendo respeto, así mismito necesitamos que un empleado de ese bloque nos respete a cada uno de los senadores. Yo por favor quisiera que pusiera un tweet que puso el encargado del bloque del PLD, un senador con una fortuna de origen, se atreve a hablar de delincuencia y narcotráfico. Eso no es puesto el PLD a funcionar. Un senador con una fortuna de origen dudoso se atreve a hablar de delincuencia y narcotráfico. A eso nos ha expuesto el PRM, a funcionarios y legisladores que están todo el tiempo mirando hacia otro lado, indolentes y sin ánimo de ofrecer soluciones. Es asistente de José Ramón Peralta y empleado de aquí, de este Senado, que es inaceptable un empleado y respete a cualquier senador, no importa de qué bloque, de qué partido sea. Él decía el respeto, pero el respeto tiene que empezar por la casa, por eso me enseñaron mis padres. Ese respeto me enseñó mis padres y mi familia. Presidente, colegas y senadores, entendemos que un organismo colegiado, como lo expliqué, debe existir el respeto. A cada empleado tiene que respetar a los senadores, igualmente los senadores deben respetarse entre sí mismos. Porque esto es un núcleo. Aquí no importa partido político, aquí estamos gente que nos eligieron a nosotros para legislar, representar y fiscalizar. En este país todo el mundo se conoce, presidente, donde sabe cuando el cojo está sentado y el ciego está durmiendo. Aquí todo el mundo sabe cómo era que se operaba el Ministerio Público, que fue parte del Ministerio Público. Que me hizo una acusación, como ella acostumbraba a hacerla, en base a chantajes y de extorsión. Sin importar lo que el mismo está hablando ahorita mismo, el daño moral que le hace a la familia, a la persona y a la sociedad el mismo que uno convive. Él está hablando de transparencia, porque yo no sé, no parece que Dios me pone las cosas, presidente, en las manos. Yo no iba a mencionarlo, pero él dijo de transparencia que los políticos, yo voy a poner mi transparencia, que yo nunca, que esto es algo público en los organismos de... Bueno, ahí tenemos al senador por la provincia María Trinidad Sánchez. Ese es un senador que fue cuestionado, estuvo en un proceso judicial, fue descargado, pero tenía otro régimen que era de incompatibilidad con la ley de compras y contrataciones. Había advertido el director de compras y contrataciones que no podía ser suplidor del Estado, de hecho lo fue en términos millonarios. Se refirió a esos ataques que dicen él le hacen en las redes sociales.
Bueno, yo no sé, yo siempre opino que eso le da como, si se dejan llevar por esa línea. Yo no había leído ese tweet, además no lo mencionaba por su nombre realmente, pero lo tomó para sí, lo tomó para sí. O sea, en términos del impacto que tiene, yo no veo el beneficio del debate, pero como es parte del debate, ahora hay una gran sensibilidad. Se ha hablado mucho de corrupción, se ha hablado mucho de lo que se dice de ellos. Ese Congreso, ese Senado y esa Cámara de Diputados están obligados a buscar la manera de tener mecanismos eficientes de responder a todo cuestionamiento. Eso está claro, sobre todo porque la gente joven, la gente de esta época ha caminado, ha marchado y ha dicho que quiere transparencia. Y esa será la clave y la solución de todos los problemas. Eso, por supuesto. Yo no digo las redes sociales, eso puede ser infernal, ciertamente se manipula en redes sociales, pero también existen los mecanismos para dirimir eso. Me voy a ir a la pausa en este momento y regreso de una vez en La Cosa Como Es.